Buenas tardes, profesora Ruth. Gracias, ya voy un momentico. Hola, mis Aris. Buenos días, profe. Good afternoon. Buenos días, compañeros. Good afternoon. Contesto. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hola, profe. Good afternoon. Hola, Juan David. Ay, perdón, espera un momentico, es que no me quiere conectar. Ay, ahora. Buenos días, profe. Hola, amores. Good afternoon, guys. Uy, hoy sí se conectaron como a poquitos, ¿no? Uy, sí hay poquitos. ¿Y eso por qué sería? Ay, espérame. Profe, ¿será que les cogió la pereza? De pronto ya se fueron a tomar una siesta. Listo, amores. Entonces, we are going to use our book. Vamos a trabajar el libro. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hecho tratado de trabajarlo cuando lo alcanzamos? Okay, ¿a qué página? Wait, ya les digo, hijos, ya un momentico, amores. Que ya va ingresando más gente, ahora sí. Listo. Vamos a hacer, o sea, la página que vamos a trabajar ya viene siendo como un repaso de lo que hemos trabajado estos días. ¿Listo, amores? Donde incluyen prepositions, los estados de ánimo,
El vocabulario de los juguetes. Okay, so I'm going to turn off your microphones. Listo, amores. Bueno. Listo, hijos. Entonces, vamos a empezar. Ya somos 17. Hola a todos los que no alcancé a saludar. Bellos, hermosos, divinos, divinas. Listo, amores. Espérenme un segundo que aquí... Listo. So let's go to page number 42. Number 42. 42. Ok. ¿Listos? En la primera parte, say reading. This one is a pretty easy exercise. Es un ejercicio muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que relacionar las oraciones que tenemos en el recuadro arriba, ¿cierto? Donde está 1, 2, 3, al lado está 1, 4, 7, 2, 5, así, que están las columnitas. Y abajo están las imágenes con un cuadrito pequeñito donde vamos a colocar el número que corresponde. Yes, daycare, that page. Number 42, 42. So I'm going to start asking, I'm going to start making some questions. La primera me dice, la número uno, ¿dónde está el número uno? The cat is under the chair. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las preposiciones que me indicaba dónde estaba algo? In, on, under, between, in front of. Listo. So I'm going to start with Alejandro. Alejandro Rodríguez. Señora. Listo, Alejo. The sentence says the cat is under the chair. ¿Cuál sería esa? La imagen sería el gato debajo de la silla. Ok, perfect, Alejo. Good job. Thank you. Muy bien. Entonces, relacionamos. La oración number one goes with the picture where the cat is under the chair. Vamos donde está el gatico debajo de la silla. Y le colocamos el número uno en el cuadrito. ¿Listo? Ok, so now Dani Martínez. Aquí estamos relacionando todo lo que hemos visto. ¿Listo, amores? Para que tengamos presente eso, vamos a hacer como un recorderis. So, Dani, you're going to tell me number two. La número dos, it's a long pencil. ¿El lápiz es grande? Long, long. El lápiz es largo. Largo, perfect, very good. ¿Y cuál sería la imagen? En la número dos. ¿Con cuál? ¿Dónde está Ken? Descríbeme la imagen donde tengo los lápices, los cuatro lápices. Ok, very good, Dani. Perfect, thank you. Muy bien. Entonces, number two, la relacionamos donde están los cuatro lapicitos y donde hay uno más largo. ¿Listo, amores? En esa colocamos la número 2. Ok. So, let's choose Kevin. Kevin is going to help me doing exercise number 3. Vamos a la número 3, Kevin.
Señora. Listo. Dice la oración, they are sad. ¿Te acuerdas qué significa sad? Que ya han dado como positivos en COVID-19, es el dato que se diga. Sí, yo hago esta carita, mira mi carita. 52 muestras. En el momento de la información desde Barranquilla, Carlos, José San Juan. ¡Feliz! Ay, ¿así es feliz? Una de la tarde, 12 minutos. ¿Lugares donde están hospedando a trabajadores de Isla y Cuango que tienen COVID-19? Hicieron graves denuncias sobre la falta de control de esos pacientes. ¿Cuál sería, Kevin? Recordemos que SAD es de Kevin. ¿Cuál la unirías? La 3. Pero descríbeme la imagen. COVID-19, dice TI. Al salir a hacer diligencias bancarias a los supermercados de este sector. TI. Así que el departamento ha anunciado que... Le vamos a colocar donde están los dos niños que están tristes, ¿ok? Entonces escribimos el número 3, donde están los dos chiquitines ahí. Julián. Señora. Ok, Juli, vamos a la número 4. Dice, the brush is on the desk. ¿De cuál preposición estamos hablando ahí, mi Juli? The brush is on the desk. En la peinilla. Eso, ¿dónde está qué? La peinilla. Eso. ¿Y dónde es que está la peinilla o el cepillo? Encima de la mesa. Ok, entonces, ¿con cuál imagen tengo que unir esa oración? En el número 4 lo tengo que colocar donde está la mesa encima del cepillo. El cepillo encima de la mesa. ¿Sí? Listo, amor. Thank you, Juli, Juli. Muchas gracias, mi vida. Listo, entonces es la primera imagen que tenemos ahí. ¿Vamos todos bien hasta ahí, hasta el momento? Bien. Johan Stiver, ¿cómo vamos? Samuel Bernal, Emily, Laurita Martín, good. ¿Vamos bien, amores? Listo. Let's go to number 5. María José León, you're going to do number 5. Listo, Majo. María José León. There are two swings. Do you remember the meaning of swings? ¿Te acuerdas el significado de la palabra swings? El columpio, mi. Ok, muy bien. Entonces, ¿con cuál la tengo que unir, mi amor? Majo, ¿con cuál la uno? ¿O dónde pongo el numerito? En el cuadrito de Columbia, Miss. Ok, thank you, Majo. Very good. Now, listo. Hasta ahí vamos. 5 llevamos. Isabela Rodríguez, you're going to do number 6. Si puedes activar el audio, muñeca. Ya va, mi amor.
Yo no sé por qué a veces no me deja activarle los audios. Ya va. Trata desde allá, Isa. Listo. Okay, mi Isa. So, number six says she's happy. ¿Te acuerdas el significado de está happy? Bien. Dime. Se está riendo. Está feliz, listo. Entonces lo, colocamos el numerito 6, donde está la niña sonriendo. Thank you, Isabela. ¿Vamos todos bien hasta ahí? ¿Sí? So now, Isabela Garzón. Emily, no responde. Daker. Sí, profe. Ok, mi amor. So you're going to do number 7, la 7. There are 3 balloons. ¿Te acuerdas qué es balloons? Globos. Ok, perfect. Entonces, ¿dónde tengo que colocar el número 7? En los 3 globos. Ok, thank you so much, Daker. So let's write number 7 where we can see the balloons, donde vemos los globitos. Muy bien, mi Daker. Perfect. Y la última goes for Isabela Garzón. Vamos a ver si ahora sí se puede. Hola, Isabelita. Isabelita, it's a small bear. ¿Con cuál tengo, a dónde tengo que colocar el numerito? Columpios. Oh, amiguita. Estamos en la 8, Isabelita. ¿Sí ves que es? Los ositos. ¿Cómo? Los osos. Los ositos, muy bien. It's a small bear. Porque ahí me está hablando que es un osito pequeño. ¿Sí ven la flechita que lo está señalando? Thank you. Ok. So now, exercise number 2. Say, read and circle. Tenemos que leer la oración y encerrar según lo que nos diga esa oración, ¿cierto? So, Alejandro Arias is going to start. Ya vamos. Señora. Okay, Alejo. So, the first one say, it's a big book. ¿Te acuerdas? Do you remember the meaning of big? Big es pequeño. Al contrario. Digo, grande. Ok, entonces, ¿cuál de los dos libros tengo que señalar? ¿Tengo que cerrar? El primero. ¿Qué letra? Letter A. Very good. So make a circle in letter A. Hacemos el círculo en la letra A. Ok. De la primera oración. Vale, pena. Thank you. So now let's talk with Johan Stever. Ya un momento, espérame un segundo. Listo. Johan Stever. Ok. So number 2 dice, there are 2 seesaws. Yo pensaría que serían los sube y baja. Los sube y baja. Very good, Johan. Thank you. Muy bien. Entonces ahí
Make a circle in letter B. En la segunda, en la letra B, porque seesaws es sube y baja. Sara María. Hay alguien por acá que me falta. Llama a mi Sarita. Ahora sí, profe. Hola, mis Saris. Listo, Sarita. Number three, la número tres. ¿Listo? The glass are in the box. ¿Qué me quiere decir la oración? La oración. Dice que las gafas, profe. ¿Y pero dónde están? ¿Dentro o fuera? Acuérdate el significado de in. Afuera, profe. Right. Ya va, a ver. The glasses are in the box. In. ¿Te acuerdas del significado de, te acuerdas las palabras que habíamos usado de between, in front of, next to, in, on? ¿Te acuerdas de esas? Que estábamos con un ratoncito. Listo. Entonces, ¿te acuerdas qué significa in? Sí, señora. ¿Qué significa? Dentro. Dentro. Entonces, ¿cuál es la que tengo que escoger? Mira el ejercicio. Si tú me estás diciendo dentro, ¿cuál de los dos tengo que escoger, mi amor? El que está encima de la caja, profe. Pero si me estás diciendo que in significa dentro, ¿dónde están los lentes? Afuera de la caja, profe. Tenemos dos imágenes, ¿cierto? Ajá. Una donde está afuera y una donde está adentro, ¿cierto? Y tú me dices que el significado de in es dentro. Ahí me están preguntando o me están diciendo los the glasses are in the box. In. ¿Qué significa in otra vez, Sarita? Dentro de la caja. Bueno, entonces, ¿cuál tengo que escoger? El que está dentro de la caja. Donde me señala que los lentes están dentro de la caja. Muy bien, Sarita. Thank you. So, make a circle in letter B. Todos en la letra B. ¿Listo? Creo que esta palabra no la habíamos manejado, que es pon, que significa, significa Samuel Bernal. Es el lago que tiene patitos. El lago, perfect, Samuel. So make a circle in letter A. Hacemos un círculo en la letra A, que es donde está el laguito. ¿Listo? Ok. So let's go to page number 43. And the exercise say, look, read, and circle. Miramos, leemos y hacemos un círculo, ¿cierto? Entonces, me está mostrando dos niños que están hambrientos, ¿cierto? Tienen mucha hambre. Las opciones que me dan es, they are cold and hungry. Están resfriados y hambrientos. La segunda, they are hot and thirsty. Ellos están acalorados y sedientos.
Juan David Lozano. Juan David Lozano. La respuesta es, there are good and thirsty. Thirsty, very good, Juan David. Es de la respuesta, la B. La B, muy bien, Juan David. Thank you, muy bien. So, Juan David say that the answer is letter B. Make a circle in letter B. Todos hacemos un circulito en la letra B. ¿Ok, amores? Laura Martín de la Torre. ¿Listo, Laurita? Acá hay dos columpios y un enredadero. Muy bien, Laurita. Entonces es la A. La letter A. Perfect, Laurita. Muy bien. Te felicito, muñeca. Hice con mi mamá el año pasado. Ok, muy bien. Thank you, Laurita. Ok, so the letter is A. Laurita nos dice que tenemos resbaladores y columpios, ¿cierto? Entonces la respuesta es la letra A. Ok, so let's go to the next exercise. Por acá había una amiguita, Emily Guzmán. Hola, mi Emily. Señora, a ver, en la número 3, las opciones que me dan, the books are on the back. The books are in the back. ¿Te acuerdas de las preposiciones? De que decíamos dentro, sobre. ¿Sí te acuerdas de eso? En medio de, listo. Entonces, ¿cuál de esas dos crees tú, viendo la imagen de la maletica con los libros ahí dentro? ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, perfect, very good. The books are in the back, ¿cierto? Porque los libros están dentro de la maleta, no sobre la maleta. Very good. So make a circle in letter B. Thank you, Emily. Muy bien. Por acá había otra amiguita, Nicole Bermúdez. ¿Quién me falta por participar ahorita? ¿Take care? Señor Hapov. Hola, mi Nicole. Ok, Nicole. So, in sentence number 4, tenemos, there are 6 robots. There are 8 robots. Según la imagen de los robots y contando, ¿cuál crees tú que es la respuesta? A. Letter A. There are 6 robots. Very good. Thank you, Nicole. Perfect. Okay, so I'm going back to
Daker. Daker que me dice que no ha participado. Ya va. Ya va, mi amor. Listo, Daker. El siguiente ejercicio, say, read and match. Lee y une, ¿cierto? Entonces, tengo cuatro imágenes. La primera es la de un camión. ¿Con cuál oración? I have to match the picture. ¿Con cuál la uno? ¿Con cuál crees tú? It is... Oh, it's a truck. Perfect, take care. Very good. Thank you. It's a truck. Entonces unimos la imagen del camioncito con la oración que dice it's a truck. Right? Listo. Kevin. Señora. Ok, Kevin. En la segunda imagen tenemos una almohada. ¿Con cuál la unimos? Is a pillow. Is a pillow. Very good. Perfect. Muy bien. A ver, ¿a quién más que no...? Profe, dime. Profe, ¿cómo? No te escucho, Kevin. Está apagado. Profe, ¿cómo yo hice la página 42? Ah, bueno. Muy bien. Perfecto. Listo, hijos. Let's go to the last one, María José León. ¿Con cuál la unimos? Isadol, very good, thank you, María José. Entonces, la número 3 la unimos con it's a doll, una muñeca. En Alejandro Rodríguez, the last one. La cuarta son las gafas y hay que unirla con there are. Glasses, very good. Thank you, Alejo. Muy bien. Listo, amores. Vamos con esto, es que estamos haciendo un repaso, ¿no? Un repaso de lo que hemos visto en cuanto a los estados de ánimo. ¿Se acuerdan de enfermo, resfriado, feliz, triste? También de las preposiciones de lugar, que es al frente de, al lado de, detrás de, esas. Y el vocabulario de playground. Estas últimas páginas de acá de esta unidad son para hacer un recorderis de lo que hemos trabajado. ¿Listo, amores? Entonces, ya les subo trabajito a Classroom, pequeño como siempre. Nos vemos la próxima clase, amores. Bye, bye, take care. Bye, guys.